Señor, abre mis labios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclamad al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así es el primer reino vacío. Tu trono es tan firme desde siempre. Y tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor. Levanta los ríos su voz. Levanta los ríos su clamor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es. Señor, por días sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por la
es alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielo, bendecid al Señor. Agua del espacio, bendecid al Señor. Ejército del Señor, bendecid al Señor. Y rocío, bendecid al Señor, vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor, ríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor, templados y hielos. Tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germine en la tierra, bendiga al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Tierras y manados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdote del Señor, bendecid al Señor. Siervo del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Alabad al Señor en el cielo. Aleluya. Alabad al Señor en lo alto. Alabado todos sus ángeles. Alabado todos sus ejércitos. Celestes y aguas que cuelgan en el cielo.
sol y el de Ibruma, y el huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras, árboles frutales y cerdos, piedras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos de orden, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alabe el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad son el cielo y la tierra, que la crece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Alabado al Señor, en el cielo, aleluya. Del libro de Ezequiel, profeta. Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Yes.
justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a niño llamará el profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar a sus amigos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la eterna misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo, para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles, y digámosle: ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, a quien confiadamente invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nosotros el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Thank you.
No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial, le damos la bienvenida a la peregrinación de Schneider Electric de México. Nos unimos a sus intenciones, a sus oraciones y a este tributo de devoción que le rinden a la Santísima Virgen de Guadalupe. En este día pedimos también de manera muy confiada por el señor Gonzalo Ángel Reyes, papá del padre Jorge Reyes de la Riva, uno de nuestros colaboradores, capellán de coro aquí de la Basílica, cuyo papá murió ayer precisamente. Vamos a pedir por intercesión de Santa María de Guadalupe por su eterno descanso. Y ahora disponiéndonos a celebrar estos sagrados misterios, con humildad reconozcámonos pecadores, pidamos al Señor perdón por todas nuestras culpas y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada:
de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros, y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo eligió por su de la carta a los hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera, y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van en busca de una patria. Pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único,
garantía de la promesa. Porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa,
Mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse. El día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Señor Jesús. La primera lectura del Libro de la Sabiduría y el pasaje del Evangelio de Lucas expresan la certeza de que Dios viene a nosotros unido a la actitud de espera vigilante que corresponde a cada uno de nosotros los creyentes. La carta a los Hebreos, la segunda lectura, fundamenta esta actitud del creyente en la fe y señala como ejemplo de ella a los patriarcas. En sintonía con ellos, nosotros también podemos decir, nosotros esperamos en el Señor. Si la palabra de Dios el domingo pasado nos ponía en guardia contra la avaricia y la acumulación de bienes, hoy nos invita a dar un paso más y deshacernos de todo lo superfluo para confiar radicalmente en Dios. Por tanto, podemos decir que el Evangelio de hoy es particularmente exigente y difícil. Los versículos iniciales del Evangelio nos exhortan a desprendernos de todo. Esto puede parecer una locura, pero solo se entiende cuando el discípulo ha colmado su corazón con Dios y cuando se ha llenado de lo fundamental. Y lo fundamental, hermanos, es el reino. ¿Cuántas cosas acumulamos en nuestro corazón? No solamente me refiero a las cosas materiales, me refiero también a tantos sentimientos que van contrarios al espíritu del reino de Dios. Envidias, rencores, resentimientos, tantas cosas que nos amargan el corazón y que hacen daño a los demás. El Señor nos dice, libérate de ello. Es cuando nosotros como discípulos podemos desprendernos de todo lo secundario, de todo lo que no sirve, de lo que estorba y que no esté en consonancia con el valor supremo del reino. Esto exige, hermanos, fortaleza y vigilancia. La vigilancia está expresada en el Evangelio en primer lugar con la expresión «estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas». Y después con dos comparaciones, la actitud del criado siempre preparado para la llegada del señor de la casa y la del amo, que no baja la guardia ante la posibilidad de que un ladrón entre a robar. El Señor Jesús exhorta a sus discípulos a que mantengan o mantengamos esa misma actitud vigilante. Ante la pregunta de Pedro, Jesús propone otra comparación con la figura del administrador, un hombre que goza de la confianza del Señor y a cuyo cargo deja los criados y las finanzas de su casa. Jesús contrapone dos comportamientos: el responsable y el irresponsable.
El buen administrador, todos somos en alguna forma administradores de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Ese administrador bueno, por ser persona de confianza, debe ser responsable, fiel y vigilante en el ejercicio de su cargo, porque el Señor le pedirá cuentas. En esto encontramos el sentido de las últimas palabras del Evangelio. A quien mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos a la luz de esta palabra del Señor. ¿Qué se nos ha confiado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y cómo estamos respondiendo? Cada quien tiene sus propias responsabilidades. Santa María de Guadalupe y la madre del Dios por quien se vive, al elegirnos como pueblo suyo y objeto de su amor y su confianza, ha puesto en nuestras manos una grande responsabilidad que exige de nosotros ser fieles a su Hijo Jesucristo. Lo que ha hecho con nosotros no lo ha hecho con ningún otro pueblo. ¿Somos conscientes de esta responsabilidad de nuestra fe? ¿Cómo hemos respondido como nación, como país e individualmente? Este es un buen momento de reflexión y de examen. Que no lo desaprovechemos y busquemos siempre responder mejor a lo que el Señor espera de nosotros. Que así sea. Hacemos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, para que, acordándose de su promesa, escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre. A cada petición decimos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la paz que desciende del cielo, por la unión de las iglesias y por la salvación de nuestras almas, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que trabajan por el bien de los pobres, por los que ayudan a los ancianos y por los que cuidan a niños y desvalidos, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que están abatidos o sometidos a una prueba, por los que están en peligro, por el retorno de los extraviados y por la libertad de los encarcelados, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que están en este momento orando con nosotros, por los que han pedido nuestras oraciones, y por el reposo eterno de nuestros hermanos difuntos, oremos. Escúchanos, Señor.
por nuestros hermanos peregrinos de Schneider Electric México, oremos. Escúchanos. Pidamos también por el eterno descanso de nuestro hermano Gonzalo Reyes, para que el Señor lo tenga ya en su gloria y a su familia les conceda la fortaleza, la serenidad y la esperanza cristiana. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que los corazones de tus fieles se inflamen en la fe que impulsó a nuestro padre Abraham a vivir como extranjero en la tierra que le prometiste, y que también esperemos el regreso de tu Hijo como el criado a quien el Señor encuentre en vela en el momento de su llegada, para que podamos ser así acogidos por Cristo en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Gonzalo Ángel Reyes, a quien llamaste el día de ayer a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos dirigimos ahora a nuestro Padre Dios, con la confianza que nos da el saber que el Espíritu ora en nosotros. Con la oración que el Señor nos enseñó, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Venga, señorías, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordamos la Pascua del Señor.
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana. Por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Damos la paz al Dios de toda paz. Y le tengo misericordia de Dios. La tierra espera el Evangelio del Reino. Y alegría a quien ama y perdona. Y le tengo misericordia de Dios.
nuevo y una tierra nueva.